Ahora sí. Volvimos. Depende de ancho, distribuimos bien, le terminamos de sacar la oreja. lo que queda de ella. ¿Qué? No escuchaba. Poner las manos, las dos. Muy bien. Voy a poner a
tablet que se está quedando sin batería. Voy a cruzar el barbijo acá, así queda más libre la zona de la patilla. Bien. Vamos a empezar con la 2, cruzando hacia arriba y hacia afuera cuando llegamos a la parte más alta del paretal, la que queda progresivamente más largo. Después de la oreja vamos bajando, sino por abajo. Bien. Que ver girando, ¿no? Derecho. Ahora con la 0 de la Golden vamos hasta la mitad. Derecho. ¿Y qué estás jugando algo? ¿Videojuegos? Sí. ¿A qué estás jugando? Mira, no juego tanto, estoy mirando a YouTube. Yo también ando a YouTube. No sé, mire. ¿Algún youtuber en especial? ¿Qué te gusta? ¿Qué estás mirando? No sé, le diría todo. ¿De todo? ¿Cómo qué? Juegos, blogs, ¿sabes? Sí, ¿no? No sé. ¿Juegos cuáles? No sé, Fortnite, Minecraft. Sí, Free Fire, Fortnite, Valorant, todo eso. Sí. Bueno. Thank you.
Vamos dos dedos más arriba. Vamos a ir en el shell. Otra hoja. Derecho. Con un cuarto vamos hasta la mitad de la zona que limpiamos recién. Y con la cero repasamos la parte más baja de esta sección. Más arriba de la vía que hicimos anteriormente, uno y un cuarto hasta la mitad de esta sección, la 1 un poquito más abajo, mira por abajo, 1 y medio, 1 y un cuarto hasta la mitad de esta sección. La 1 más abajo. Derecho. 1 y medio. Uno y un cuarto. La 1. Media, justo a mitad del camino de la palanca para hacer 3 cuartos para borrar la línea entre la media y la 1. Poneme en diagonal un poquito. Tienen que escuchar que la máquina está cortando. Thank you.
Ya tenemos laterales con la parte de arriba, máquina sobre peine. Ahora la papillera, vamos a hacer los contornos. Arriba tipo French Drop con el flequillo recto y la puntita de arriba con textura. De costado normal. Dale, de una. Sí. Lo hacemos como para un hopo. Claro. Eso es para que se peine de costado y que se lo pueda levantar. Lo que vamos a hacer en la parte de arriba es trabajarlo, igual que para la transmisión en vivo, con incremento de atrás hacia adelante para que se pueda peinar todo hacia atrás y que una mecha vaya cayendo encima de la otra. Y
vamos a generar nuestra línea guía en el medio, en la sección del medio. Que tenemos la estructura incrementada, copiamos la misma forma a la segunda sección. La mitad de la primera y la segunda sección juntas, elevamos de los dos lados. Para elevar las dos secciones pasamos el peine y vemos dónde están las puntas. Ahí copiamos a la misma altura la sección anterior. Se murió Spotify. A ver. Vamos ahí. Tuki. Spotify. Música libre de derecho de autor. A ver. Ahí estamos. Otra vez. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es agarrar una nueva sección y llevarla hasta donde esté la primera y cortamos lo que sobra. Entonces así vamos a ir generando un incremento progresivo que a su vez va a ir compensando con la caída de la cabeza, entonces me va a quedar todo al mismo nivel, llevando todas a la primera guía. Llevo la primera como guía, después la segunda la llevo la primera, la tercera la llevo la primera, la cuarta la llevo la primera, y así van quedando cada vez más largas porque esta mecha de acá tiene más recorrido hasta el medio. Entonces queda más larga que la anterior, pero a la vez compensa con la caída que tiene el cráneo. Cuando están las puntas y corto y así thank you.
prospectos técnicos. Sí, ahí lo puse.
tomaba mate, Alcalation. Vamos a cortar un cachito de stream para tirar unas fotos y volvemos.